provincia de Tungurahua. Este hermoso cantón se llama Quero. En esta oportunidad vamos a conocer su gastronomía, su agricultura, sus lugares turísticos y la calidad de las personas. Este monumento es un atractivo turístico de Quero. Este monumento representa la agricultura, el arado y la ganadería de este cantón que es Quero. Este cantón se encuentra ubicado entre los límites con los demás cantones, que son Cisaleo, Mocha, Pelileo y Ceballos. Acompáñennos en este hermoso recorrido. Una vista panorámica del cantón Quero, su temperatura de 8 grados centígrados. Vamos a recorrer este hermoso cantón. Estamos viajando a la comunidad del Placer, ubicada en las afueras del cantón Quero, donde vamos a conocer los productos que se cultivan aquí. Como podemos ver, la tierra es muy fértil, extensos terrenos para cultivar y el clima es adecuado para cosechar y estos productos. Estamos en las afueras del cantón Quero, en la comunidad del Placer, donde vamos a hablar sobre la agricultura. Se cultiva las papas, maíz, las alberjas, especialmente las uvillas. También se cultiva los frutales, como la pera, las manzanas, los duraznos, etc. Vamos a ver el plato típico de Cantón Quero. Este plato típico es muy rico. Está formado por las tortillas de yuca, con tripitas asadas y son bien tostaditas. Y va acompañado con una rica ensalada que está compuesta por cebollas y tomate y con un poco de ají queda más rico. Aquí tenemos el delicioso caldo de 31, hecho por el menudo de res. Como lo vemos, lo cocinan en partes muy pequeñas para darle más sabor. Tenemos la pancita, las tripitas, el hígado. Además, el plato va acompañado con mote, dándole un toque más rico. Y así diferenciando la comida quereña. Y las personas son muy amables y muy carismáticas. Vamos a conocer el mercado central de Quero. Aquí tenemos la entrada. Encontramos bisuterías y juguetes. La sección de mariscos y la sección de carnes. A nuestro lado izquierdo tenemos las comidas, como es el mote, los jugos naturales. Estamos en la sección de las comidas, la rica fritada. A este lado tenemos los productos que se cultivan en Quero, como las papas, las alberjas, las cebollas, el choclo, los mexocos, entre otros productos. Recorrido un kilómetro desde el cantón Quero y vamos a hacer el descenso a las cascadas de Junju. Aquí estamos realizando el descenso hacia las cascadas. Como podemos ver, es un bosque lleno de eucaliptos, lo cual le da un ambiente de paz y tranquilidad. Llegamos a una parte de las cascadas de Junju. Como lo podemos observar, vamos a seguir recorriendo nuestro camino hacia las cascadas de Junju. Camino en el cual vamos a llegar a las cascadas principales de Junju.
El ambiente es muy cálido, su aroma es con tranquilidad, porque el bosque es tranquilo, con sus respectivos animales, que le hace un ambiente sano, saludable a las personas que vienen acá a pasar un viaje lindo. Esta hermosa cascada es una pendiente del río Quero, que continúa su recorrido para llegar al río Pacunica, al río Ambato y próximamente al río Patat. Nos encontramos en la cascada de Mucú. Estamos en la comunidad de San Vicente. En esta oportunidad vamos a conocer a su mamá. De muebles denominada Asomable. A ver, aquí nos encontramos con el señor, lo cual nos va a dar detalles acerca de estos preciosos muebles. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edison Acosta, presidente de la Asociación de Muebles de esta comunidad de San Vicente. Bueno, como ustedes pueden ya ver y escuchar también que por medios de comunicación, todo esto de esta asociación, nosotros somos productores de muebles de madera. Conformamos esta asociación de 24 socios, 24 personas de esta comunidad que estamos trabajando con el objetivo de desarrollar tanto económicamente como turísticamente esta comunidad, para que en sí la comunidad sobresalga con esta nueva tendencia que es la fabricación de los muebles. Y cuéntenos la calidad de los muebles y su creatividad. Diferentes modelos. Bueno, nosotros como asociación nos preparamos, nos hemos preparado tanto con charlas, con nuevos estilos para fabricar los muebles, para dar nuevos diseños a la gente, ¿no?, que viene en busca de nuevos modelos para su hogar. Entonces, todos los socios estamos capacitados ya profesionalmente para elaborar muebles de sala, comedor, dormitorios, para diferentes exigencias del cliente. Sí. Como podemos observar, los muebles son hermosos y tienen una gran calidad. Son diferentes colores, diferentes formas, tienen una gran creatividad. Cuéntenos, ¿cómo podemos invitar a la gente que visite este hermoso lugar? Bueno, como presidente de la asociación, a nombre de todos mis compañeros y de la comunidad también, hacerles una cordial invitación a toda la gente que nos ve y nos escucha, que acudan a este centro de exposiciones que está atendiendo todos los días, de lunes a domingo, para que ustedes puedan venir a cualquier hora, desde las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana, hasta las 7 de la noche, atendemos en este local. Entonces, no me queda más otra cosa que decirles y acordarles que todos estos muebles son elaborados por manos artesanas de nuestra comunidad. Los precios son convenientes a coordinación con otros almacenes de diferentes ciudades. Entonces,
Ese es el objetivo que nosotros tenemos, darles a precios cómodos, y la fabricación y los terminados son de buena calidad para que ustedes puedan apreciar. Eso lo encontramos en la comunidad de San Vicente. Visiten que algo más que 5 letras. Estamos en otro bonito lugar, que es este. Tenemos muebles para la sala, tenemos para las niñas, que es una coqueta, como podemos ver. Es algo bonito para guardar sus accesorios. Contiene un espejo y un hermoso cajón. También tenemos un escritorio para los estudiantes. Tenemos estas camas que son muy amplias y son muy cómodas, como las podemos observar. También tenemos estos preciosos anaqueles que sirven para guardar su ropa, como nos podemos observar aquí. Son muy bonitos, el DVD, la televisión. Y aquí tenemos un hermoso sillón, que es para la comodidad del hogar, como lo podemos observar. Aquí tenemos accesorios para el comedor y para adornar la sala. Aparte de estos hermosos muebles, también fabrican esto. Es una casita que lo podemos utilizar para la cocina, sirve para ubicar los huevos, como los podemos observar. Y es algo bonito, sirve de adorno. Thank you.